Bienvenidos y bienvenidas a Parcela 24, bienvenidos a Interalmería Televisión y bienvenidos a su casa, otro martes más que vamos a llevar toda la agricultura y todo el sector hortofrutícola e auxiliar de este maravilloso sector a todos sus hogares y sus dispositivos electrónicos a través de la página web de Interalmería Televisión y de esta casa, que gracias a ellos conseguimos llevar todo el sector productivo almeriense cada martes a sus hogares. Otro martes más, el primero de febrero, que vamos a estar llevando toda la actualidad agrícola a través de nuestras noticias agrícolas. Estas obras, que suponen una inversión total de 5.800.000 euros, benefician a 1.800 regantes de esta comunidad, donde se producen al aire libre cítricos principalmente. Las obras procuran tecnologías que permiten el ahorro de agua y su aprovechamiento total. Hemos sido capaces de desbloquear 143 millones de euros de regadío a lo largo y ancho de toda Andalucía y 26 millones de euros en la provincia de Almería. Yo quiero agradecer a todos los servicios técnicos de la Junta, en este caso también de la provincia, que hemos sido capaces de dar al río Adra, a Arboleas, a Pulpí, a Cuatro Vegas, a Sol y Arena, al barranco de Sierra Nevada, a Brucene y Abla y, por supuesto, a Cueva de la Almanzora. Es decir, que tenemos, en este caso, más de 6.000 comuneros que tienen una oportunidad de tener unas infraestructuras tecnológicamente mejor dotadas para ahorrar agua y, por supuesto, casi 9.000 hectáreas de cultivos en regadío en nuestra provincia. Desde la Consejería de Agricultura se anuncia una reunión el próximo 4 de febrero con la Secretaría de Estado, donde se reivindicarán nuevas infraestructuras hídricas para nuestra provincia, que es la conexión de la Venta del Pobre hasta Taberna. Realmente esta conducción, que es absolutamente necesaria, es una infraestructura que necesita, pues, de la actuación urgente, en este caso del Gobierno de España, para dar posibilidades hídricas a una zona seca de la provincia de Almería. Desde luego, la ampliación de carboneras, como ustedes saben, siempre lo hemos demandado y efectivamente va por buen camino. En este caso parece ser que puede haber una ampliación de 6 hectómetros cúbicos en la desaladora de carboneras y, por supuesto, la desaladora, en este caso de Dalía, su ampliación, que también va por buen camino, que es una de las actuaciones necesarias para la zona de Poniente y, por supuesto, también la del Alto Almanzora. La Junta de Andalucía promete agilizar esta y otras obras necesarias simplificando sus trámites. Tendrá un plazo de ejecución de 34 meses. Contempla la excavación de un túnel de casi un kilómetro de longitud, 10 viaductos, 11 pasos superiores y 17 inferiores y 94 obras de drenaje. El tramo total tiene algo más de 31 kilómetros. Era el último tramo que faltaba por adjudicar de los diferentes tramos que hay en la línea Almería-Murcia, ¿no? Yo quiero recordar que en estos 3 años y medio ha sido el Gobierno socialista, presidido por Pedro Sánchez, el que ha hecho toda y cada una de las adjudicaciones que van a hacer realidad que este proyecto tan esperado, tan deseado, tan demandado, tan necesitado, pues sea una realidad. Desde la subdelegación del Gobierno se confirma que las obras terminarán para el año 2026. Con estas fechas, con los plazos que se han contemplado, el Ministerio sigue manteniendo la fecha del año 2026 como fecha para que sea una realidad este tramo del AVE funcionando entre Almería y Murcia, ¿no? Desde el Gobierno central se asegura que las obras siguen el ritmo adecuado para el desarrollo del corredor mediterráneo. Pues bueno, la judía Garrafón se ha cerrado hoy a 3,63 euros, mientras que la Elda, con numerosos cortes, se ha ido la media de sus tres primeros a los 3,29. La Estrique, por su parte, cuatro cortes de 4,16, 3,96, 3,59 y 3,31. El pepino francés sigue fuerte por encima del euro, situándose de 1,27 hasta 1,08. El español, por su parte, sufre una importante caída respecto a la pasada semana,
situándose de los 61 céntimos de euro hasta los 43. Por su parte, el pepino Almería desde 1,30 a 1,13 y los calabacines siguen fuertes, aunque han bajado respecto a la pasada semana, desde 1,35 a 0,94. El gordo, por su parte, comienza ya a bajar desde los 0,92 hasta los 0,76. 1,35 para el único corte de calabacín blanco, mientras que las berenjenas, las rayadas, siguen muy fuertes en la pizarra, desde 2,39 a 1,91. La larga, por su parte, ha cerrado la media de sus tres primeros cortes a 1,60. Y por su parte, los pimientos avenados, 0,60 de primer corte y 0,39 del último. El pimiento italiano se va desde los 1,33 a los 1,09, mientras que el rojo va desde los 8,66 a los 61 céntimos de euro. El lamullo verde sube respecto a la pasada semana y se sitúa desde 1,11 a 0,94, el rojo desde 1,39 a 0,84, el California verde 0,83, 0,79, 0,78 y 0,73, mientras que el California rojo se va desde los 1,25 a 1,01. Por su parte, los California amarillos se va desde 1,92, 1,90, 1,76 y 1,68 céntimos de euro. En los tomates, el RAM maduro se sitúa ya desde 2,80 a 0,40. El RAF baja un euro largo respecto a la pasada semana, situándose de 6,40 a 0,60 céntimos de euro. El gordo, por su parte, se va desde los 3,60 hasta los 0,50 céntimos de euro. El RAF roscos desde los 80 hasta los 10 céntimos. El tomate liso maduro fuerte en la pizarra, sitúa desde 2,02 a 0,50 céntimos de euro. El tomate de Daniela gordo desde 1,02 a 0,54, mientras que el Daniela G se va desde los 1,06 hasta los 70 céntimos de euro. El doble G de Daniela sitúa las tres primeras cotizaciones a una media de 1,18, mientras que el Daniela M se va desde 1,24 a 0,73. El doble M desde 1,03 a 67 céntimos de euro, mientras que el Rama con importantes subidas se sitúa desde 1,56 hasta 1,02 céntimos de euro. El doble M, por su parte, se va desde 1,12 al euro. El Rama M se va desde 1,46 a 0,97. El Rama C desde 1,30 a 0,86, mientras que el tomate negro se sitúa entre 1,60 y 0,10 céntimos de euro. Pues bueno, estamos en esta primera entrevista. Gracias a la pizarra que estamos leyendo, Almería ha conseguido posicionarse como uno de los polos de agricultura auxiliar intensiva y también extensiva de todo el mundo. Todas las empresas multinacionales importantes tienen sede aquí y ha conseguido, a través de sus diferentes centros tecnológicos, la creación de empresas con Made in Almería que están llegando a cada uno de los lugares del mundo. A día de hoy, Almería está siendo tentada por diferentes empresas que quieren formar parte de ella y así potenciar el crecimiento del know-how que hay en la provincia de Almería. En las últimas semanas ha sido noticia una empresa que, situada en el Pita y con nacimiento en la provincia de Almería, hemos visto cómo ha atraído los ojos de grandes inversores para poder seguir creciendo como lo han hecho en los últimos años. Esa empresa, que la hemos tenido aquí en algunas ocasiones, Biorizon Biotech, y esta noche nos va a acompañar su CEO para, aparte de hablar eso, que es lo más llamativo, nos gustaría conocer el lado más sensible, más humano y sobre todo los inicios de una empresa pionera en cuanto a innovación se refiere. Muy buenas noches, David. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, David, antes de comenzar en la entrevista y viendo el monstruo en que se ha convertido desde el buen hacer Biorizon Biotech, nos gustaría que le comentara a toda la audiencia cómo fue el inicio de Biorizon y cómo se ha desarrollado a lo largo de estos últimos años. Muy bien, fantástico. Pues yo creo que, como todas las empresas, fue un inicio muy duro,
Nosotros partíamos de un buen sustrato científico porque incorporamos a la sociedad, hicimos un buen mix entre gente con vocación empresarial y científicos. En este caso, en el equipo nos acompañaba el doctor Joaquín Pozo, que ha sido uno de los pilares básicos del crecimiento, y otra persona que lleva muchísimos años trabajando con las microalgas, que es un poco la base de la tecnología que desarrolla BioHorizon Biotech, que es Elisa Roja. Y un poco ese mix, de ciencia y empresa, pues fueron un poco esos comienzos, pero como todo muy duro, ¿no? Pues poniendo todo el patrimonio en juego, como al final lo hacemos los empresarios, ¿no? Pues jugando muy fuerte para intentar crecer, posicionar, y hemos tenido o estamos teniendo suerte, ¿no? Estamos en un mercado en donde ahora mismo el modelo de crecimiento está basado en lo orgánico, en lo ecológico, en lo sostenible. La compañía está dentro de su ADN esas tres palabras. Y por lo tanto, pues lo que estamos haciendo es maximizando e intentando pues crecer al máximo, ¿no? Efectivamente, David, uno de los referentes en cuanto a innovación se refiere en la provincia de Almería, siempre hay en las empresas tan exitosas un punto de inflexión. ¿Cuál desde tu punto de vista fue ese punto de inflexión que hizo que BioHorizon Biotech sea lo que es hoy día? Bueno, yo creo que BioHorizon ha tenido una línea de crecimiento muy constante y muy estable. No hemos hecho grandes aspavientos. Quizá el gran revulsivo y lo que hace que la empresa tenga un impulso muy importante es la participación en un proyecto muy importante a nivel europeo, que es el proyecto Savannah, en donde se movilizaron más de 10 millones de euros de inversión, de los cuales 8 millones fueron públicos. Y bueno, ahí la compañía se nutrió de mucho conocimiento tecnológico, con el trabajo con muchos centros de investigación. A nivel europeo está el Karl Rubber Institute Technology, está la Universidad de Milán. Y bueno, ese quizá es el gran revulsivo y palanca de crecimiento, que hace que aceleremos un poco ese crecimiento, ¿no? A día de hoy sabemos, sobre todo por los medios de comunicación, que BioHorizon, aparte de hacer un gran trabajo en la provincia de Almería, es una empresa netamente exportadora. ¿Qué supone para BioHorizon en los mercados exteriores? Bueno, yo creo que Almería en general siempre hemos sido grandes exportadores, ya no solo en la parte del sector auxiliar, sino también el primario puro y duro, ¿no? Y al final podemos conseguir unos precios importantes porque estamos comercializando productos de calidad fuera. En el caso de BioHorizon y del sector auxiliar, yo creo que cada vez lo tenemos más claro. Yo me cruzo en misiones comerciales por todo el mundo con compañeros del sector auxiliar y tenemos muy claro que tenemos que salir a vender al mundo entero, ¿no? En este caso, dentro de nuestro plan de negocio, cada vez el internacional pesa más. Pensamos que en 2, 3 años será el 85-90% del negocio de la compañía. Estamos volcados en eso. Y bueno, y al final eso lo que significa es que salimos a vender fuera y los recursos se quedan en nuestra tierra, que es lo que yo como almeriense pues me siento orgulloso y me gusta decir. Y ese sector auxiliar que cada vez está más fuerte, pues hay compañías fantásticas que lo están haciendo muy bien. Y que lo tienen igual de claro que lo tiene BioHorizon Biotech. Hemos repasado un poco los inicios y me gustaría también que me diera una pequeña valoración de lo que ha supuesto el año 2021 para David Iglesias y para la empresa que preside BioHorizon Biotech. Bueno, ha sido un año tremendo y trepidante. Los crecimientos de la compañía han rozado el 40%. Hemos lanzado un proyecto muy importante también con apoyo de la Comisión Europea, que es Alganauta, ¿vale? Que es un proyecto fantástico que va a seguir explotando los conocimientos que tenemos en base a esas microalgas para sacar nuevos bioproductos para la agricultura, que al final es darle herramientas a los agricultores que necesitan nuevas herramientas porque cada vez hay más presión, cada vez hay menos materias activas que pueden utilizar. Y hay que ir sustituyendo esos fertilizantes tradicionales y esos químicos por nuevos productos que vayan saliendo. Entonces, ha sido el gran año del impulso, pero bueno, para nosotros es un año más. El 22 nos lo planteamos exactamente igual, con la misma ilusión, la misma fuerza y esperemos repetir el crecimiento, los éxitos y para eso estamos trabajando en todos los mercados internacionales.
Hablamos, ha sacado un tema muy, muy importante, y es que sobre todo a través de la Comisión, y hemos visto que a través de Europa, pues está, y sobre todo gracias a eso puede abanderar Biorizon Biotech, uno de los grandes sectores de la agricultura en la parte auxiliar, que es verdad que cada vez están dejando menos herramientas en el país de Europa, pero sin embargo vemos como en otros países, pues que luego entra el producto en Europa, pues no siguen la, las mismas reglamentaciones. ¿Qué opinión tienes al respecto? Pues me parece una vergüenza, que al final yo creo que los agricultores españoles, y en este caso Almería, deberían luchar con las mismas condicionantes y las mismas herramientas que tienen el resto. Entonces, que venga un producto de fuera y que no cumpla con los requerimientos sanitarios, pues me parece una verdadera vergüenza y no habría que tolerarlo. Ahora bien, yo mi sensación en los mercados globales e internacionales es que el mercado final marca ese ritmo de exigencia, ¿no? Y bueno, pues no se toleran productos con residuos que vayan al mercado de Alemania, al mercado inglés, los análisis son los mismos, ¿no? Y parece ser que aquí en España, pues no sé si es que nosotros somos más laxos con los controles, pero lo que sí vemos fuera cuando vamos a otros países, que la gente que exporta tiene necesidad de las mismas herramientas que tienen los agricultores de Almería. En este caso lo que pasa es que los agricultores de Almería han sido pioneros y siguen siendo pioneros permanentemente en aplicar nuevas herramientas, y yo siempre lo digo, el agricultor de Almería tiene una permeabilidad a la innovación que es muy raro encontrárselo en ningún otro país del mundo, ¿no? Te hablo desde Vietnam, China, a Perú, Ecuador o México. O sea, que es un agricultor excelente. Yo creo que gracias a que nos encontramos en uno de los polos de la agricultura, ya no solamente por la innovación que es la provincia de Almería, sino por el tipo de manejo de cultivo, las empresas que estamos en la provincia de Almería, eso hace que luego cuando salgas al exterior, pues veas todo muchísimo más sencillo, porque nunca mejor dicho, estamos curtidos en un mercado muy exigente que hace que las empresas de aquí tengamos que estar a la orden del día, a la vanguardia en cuanto a productos. Totalmente, o sea, Almería es una escuela de alto entrenamiento. Si estás preparado para competir en el mercado de Almería, puedes ir a cualquier mercado del mundo, porque el agricultor de Almería es el más exigente y es el que más exigencia se encuentra en el mercado, ¿no? O sea, al final nos ponen muchas trabas en los mercados, no trabas, sino al final siempre han intentado de alguna manera frenar esa potencia de la agricultura de Almería, que no la han conseguido porque nuestros agricultores son excelentes. Y de alguna manera las empresas que estamos en el sector auxiliar nos aprovechamos de ese nivel de exigencia que tiene el agricultor de Almería y lo ponemos en valor fuera, ¿no? Y al final yo creo que en el estudio que Cajamar presenta todos los años, cada vez más, desde hace 3 o 4 años ya se incluye dato del sector auxiliar, es una fuente de empleo, una fuente de riqueza para la economía de Almería muy importante, y que tenemos que seguir apostando por esa Almería, ya no solo como un polo productor, sino como un polo generación de tecnología y ser un poco esa referencia, ¿no? Esta mañana estaba con gente de Granada, me hablaba del PTS, del Parque Tecnológico de la Salud. Yo creo que aquí Almería debe potenciar esa figura de la AgriTech y seguir siendo ese referente de agrotecnología a nivel global, pues que al final, de alguna manera, también nos abra puertas en los mercados internacionales. Yo creo también es verdad, David, que tú personalmente y todo el equipo que conforma Biorizon Biotech ha visto también como uno de los polos de tecnología, que es el PITA, ha ido creciendo poco a poco hasta ser lo que es hoy día y todavía con un potencial de crecimiento bastante importante. Sí, pues, bueno, yo creo que hay que centrar, intentar concentrar esfuerzos, trabajar conjuntamente para ganar presencia y representatividad en los mercados. Aunque estemos en todos los mercados ya, las empresas de la industria auxiliar, llegamos y están los israelíes, están los holandeses y bueno, Aire de Tenova también se está haciendo un trabajo excelente con su nuevo presidente José Luis Estrella. Yo creo que va a seguir un poco en la misma línea, pues de que conseguir que Almería siga siendo esa referencia a nivel de tecnología, que al final abre puertas, que es un poco lo que decía. Y el PITA es una herramienta fundamental, hay que aprovecharla, y yo animo a que las empresas se implanten allí y bueno, pues que vayamos generando ese gran parque de agrotecnología que nos hace falta, ¿no?, en Almería.
Vamos a ir poco a poco cerrando esta entrevista, luego hablaremos de manera también más extendida en el debate. David, tú que vas llevando la bandera de Almería por todo el mundo y a las personas que nos están viendo, ¿el ser de Almería, el ser una empresa de Almería, vende en mercados exteriores como marca? Almería ha sido, sí, vamos, Almería ha sido una referencia en la producción hortofrutícola. O sea, no basta con ir a la Universidad de Almería y ver los convenios que hay con universidades extranjeras y cómo vienen a formarse estudiantes de todo el mundo, sobre todo de la parte de agronomía, ¿no? Y bueno, otras carreras que también tienen peso importante, ¿no? Entonces, Almería sí tiene una marca reconocida. Los programas de doctorado de la Universidad de Almería en Latinoamérica, nosotros colaboramos con varios doctores de la Universidad de Almería que están posicionados en Latinoamérica como referencia de eminencia y son doctores por la Universidad de Almería. O sea, Almería sigue siendo esa gran referencia y lo que tenemos que seguir peleando por todo ese gran trabajo que han hecho nuestros mayores, consolidarlo y ponerlo en valor y potenciarlo sobre todo, ¿no? Y seguir potenciándolo. Efectivamente, ya sí vamos a ir cerrando esta entrevista. David, a este 2022 que llevamos ya un mes, ¿qué le pides? Pues mira, le pedimos primero salud, que yo creo que es lo principal, que el dichoso bicho este se vaya de una vez por todas, que parece que ya está en camino, y que se nos acabe todo esto. Entonces le pedimos mucha salud y luego a nivel de agricultura, pues le pedimos estabilidad en las materias primas, para que también toda esa presión que yo veo en los mercados que tienen los agricultores a día de hoy con un incremento de los costes brutales, pues bueno, que de alguna manera se vengan a su sitio y que permitan producir con una rentabilidad adecuada al agricultor, que al final son la base de la cadena. Si ellos no ganan dinero y no tienen un precio justo, nosotros estamos fastidiados. O sea que es importante también eso, que vuelvan los precios, que vuelvan precios más razonables. Efectivamente, pues David, desde aquí, desde Parcela 24, nosotros, que ahora nos acompañará en el debate, le pedimos también que sigan liderando durante muchísimos años esa empresa que con tanto mimo habéis hecho crecer y ser pioneros en algas marinas y en nutrición vegetal. Muchas gracias, eso esperamos. Pues bueno, nosotros vamos a dejar esta entrevista y volvemos ahora en nuestro apartado de innovación.